Los Juegos Centroamericanos y del Caribe continúan acaparando la atención del mundo deportivo. Dulier, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde estarían las mejores posibilidades de Cuba en lo que resta de competencia? Cómo no, nos quedan días, Froilán, de emociones. Estamos en vilo todo el mundo a la expectativa del desarrollo de nuestra delegación, de la actuación en esta cita multiregional. Bueno, nos va quedando el atletismo como una de las principales disciplinas en este momento, con aspiraciones de Perseada Dorada. Está el softball femenino, que ha terminado muy bien la etapa de clasificación. Han pasado invictas a la super ronda. El hockey femenino mañana discute la medalla de oro. Tenemos el ajedrez, una cuarteta también que es de armas tomar en este momento. Está el caso mismo del clavado, que pudiera aportarnos alguna que otra medalla, así como el canotaje. Creo que por aquí descansan las principales opciones de medalla en lo que resta del torneo regional. ¿Y cuán cerca o cuán lejos pudiéramos estar de Colombia y del segundo lugar del medallero? Bueno, hoy lamentablemente Colombia un poco que se nos ha despegado. Y a Colombia le va quedando el patinaje, donde es potencia en el área. Y mundial también, en esta disciplina. O sea que pudiera depararnos este torneo algunas jornadas de suspenso como tal, aunque va a ser difícil para Cuba en este momento poder llegarle a la actuación de Colombia. Mientras seguimos confiando en nuestros atletas, seguro. Continúa tú con la actualidad deportiva, la actuación de hoy y otras novedades del mundo de los deportes. Como no, muchísimas gracias. Bien, mis amigos, 3 metales de plata y 2 de bronce es hasta el momento la cosecha de medallas para Cuba en la jornada de hoy correspondiente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y en la porfía, por el segundo lugar, Colombia ha aumentado la ventaja. La delegación cafetera tiene ya 7 preseas doradas más, en este caso 56-49, nuestra delegación. Ahora mismo continúan las competencias en el atletismo, donde pudiera conquistarse algún título, sobre todo a través del saltador de longitud Michael Massó, que debe entrar a escena al filo de las 9 de la noche aproximadamente. En otras actuaciones, el equipo femenino de softball de Cuba culminó este martes, como les adelantaba, la fase de grupos con victoria de 7-1 ante Guatemala, representado en este evento bajo la bandera de Centro Caribe Sport. De esta manera, pasan como primeras de llave y en condición de invictas a la super ronda. Al finalizar ese encuentro, Guillermo Rodríguez obtuvo las valoraciones del mentor del conjunto, Jorge Lamas, y una de las principales jugadoras en el resultado de hoy, Yarianna López. No, las muchachitas se han comportado excelentemente. Los 3 renglones de juego se han comportado muy bien y ayer le ganamos un gran juego a México. México es uno de los equipos a derrotar aquí y tuvieron inmensa muchachita la defensa, el picheo. Estamos muy contentos con el resultado. Me siento bastante preparada para este evento, me preparé muy bien y sí, esos jonrones salieron. Y nada, estamos ahí luchando para pasar invita y lo logramos. Vemos al equipo con un gran estado de ánimo, ¿lo consideras así? Sí, tenemos un gran estado de ánimo muy alto y es lo que nos ayuda a creernos que sí podemos llegar a la final. El taekwondo hizo su aporte al medallero cubano este martes, mientras los varones en el hockey cayeron frente a México de manera sorpresiva y las mujeres jugarán por el oro mañana. Más detalles en el siguiente reporte de Michael Martín. Una medalla de plata y otra de bronce aportaron este martes los atletas cubanos en la primera fecha del Taekwondo de los Centro Caribes con sede en el gimnasio del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de esta ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Tania Indira Delgado y Darío Enrique Navarro sumaron ambas preseas en las modalidades de parejas mixtas, estilo libre punce y en la tradicional. En el hockey masculino resultó sorpresiva la derrota del equipo Cuba ante la selección de México, 5-3 en semifinales y tiene que conformarse con discutir el bronce el jueves. Mañana continúa el taekwondo y estará en competencia por Cuba Rafael Alba, Akeli Matos, Dalila Villamil y Frashlady Martínez. En tanto, la selección femenina de hockey discutirá el título frente a México. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Michael Martín Gallego para el Canal Cubano de Noticias. Y mañana debuta en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe la principal ciclista de nuestro país, Arleny Sierra, quien ha generado gran expectativa con su presencia en suelo salvadoreño. Lo hará específicamente en la prueba de contrarreloj, donde tiene grandes opciones de medalla. Alejandro Rodríguez pudo conversar con ella, así como con el entrenador de la destacada pedalista manzanillera, Joel Ríos. Para mí es un honor haber participado en los centroamericanos para cumplir con la delegación cubana. Creo que va a ser una carrera bastante importante, un poco de exigencia para mí, un poco de presión.
pero bueno, espero poder obtener los mejores resultados posibles, tanto en la ruta como en la contrarreloj, que son los eventos que voy a correr, y poderle dar esa medalla al país. Espero que todo vaya a favor. Ella está muy bien, ella viene de hacer carrera en Europa con muy buena expectativa, y ahora mismo ella se manifiesta en muy buena forma, lo que pensamos que no haya dificultad para imponerse, aun cuando tenemos principales corredores también de México, Colombia, Venezuela. Y ver cómo se presenta la carrera, porque también yo sé que todos los ojos van a estar arriba de mí, y eso a veces hace un poco más complicada el evento. Pero bueno, nada, tratar de dar lo mejor de sí, estar en el momento correcto y que todo salga como realmente espero que pueda salir. Cambiamos de tema a la ceremonia oficial de inauguración perteneciente a la edición 59 de los Juegos Escolares Nacionales. Se celebró hoy en Cienfuegos. Ampliamos a continuación. En nombre de la presidencia del INDE, del comité organizador, dejo oficialmente inaugurado los 59 Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Así, Ramón Ají Fariña, director nacional de deporte escolar, dejó oficialmente inaugurados los Juegos en una provincia reconocida por la sostenibilidad del deporte en la base. Y Cienfuegos ha sido nuestro de ellos. Ha estado dentro de los 5 primeros lugares. En este momento está en el tercer lugar de los Juegos Escolares en pleno desarrollo. Y también uno lo observa en los resultados superiores. Hoy mismo estábamos conversando, ya tiene 12 medallas cosechadas como provincia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por lo tanto, no estamos hablando solo a nivel de Juegos Escolares, sino también que hay una continuidad que garantiza un resultado y también una expresión de lo que es el deporte y la garantía que se le da el deporte en esta hermosa ciudad. De estas líderes sale la mayor cantera de atletas a integrar equipos nacionales y que representan a Cuba en eventos multideportivos diversos. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Canal Cubana Noticias. Cerramos con la Copa de Oro de la CONCACAF 2023. Cuba está cerrando su participación en este momento frente al favorito del grupo, Canadá. Y van perdiendo los cubanos por goleada 4-1. Junior Hoylet en el 21, Jonathan Osorio en el 27, Hayden Nelson en el 47 y Liam Miller en el 61 han anotado por la selección canadiense, mientras que por Cuba lo hizo Luis Paradela en el 45+4. Así termina el tiempo que dedicamos a los deportes. Pasen todos muy buenas noches.